hoy en ese día tan especial que es la celebración del Día del Negociador Internacional. Con una serie de conferencias realizadas principalmente por estudiantes de Administración de Negocios Internacionales, es celebrado en la Universidad del Pacífico el Día Internacional del Negociador. Estos son ejercicios importantes para ustedes. El evento, organizado con la coordinación de la profesora Irma Payán del Programa de Administración de Negocios Internacionales, contó al momento de su instalación con la presencia de la rectora Ruth Sánchez de Perea, quien saludó y expresó su complacencia por la conmemoración de la fecha en la institución. Es para mí muy satisfactorio tener la oportunidad de saludarles y de felicitarles en el Día Clásico del Administrador de Negocios Internacionales. Como ustedes bien saben, es un pregrado que tiene mucho campo de acción, mucha importancia dentro de lo que es la dinámica económica, social, cultural y política, tanto de Buenaventura como del Valle del Cauca y de Colombia. El 18 de marzo se conmemora el Día Internacional del Administrador de Negocios Internacionales. Hoy la Universidad del Pacífico tiene un programa bandera que es Administración de Negocios Internacionales, y es el motivo el cual, por iniciativa de docentes y de estudiantes, se hace el seminario enfocado al régimen cambiario, donde los ponentes son nuestros mismos estudiantes de la asignatura de régimen cambiario y en el área de un proyecto de investigación del doctor Carlos Palacios referente al cabotaje en la región pacífica. Pues es un día muy importante, ya que como nosotros vamos a ser futuros negociadores internacionales, hay que tener muy presente, celebrarlo y conmemorar también el día. Por eso pues se realizó ese seminario que habla sobre el régimen cambiario colombiano, en donde nosotros los conferencistas le quisimos dar a nuestros compañeros y estudiantes qué significaba eso o qué relación tenía eso con las negociaciones internacionales. Esta ponencia va a estar a cargo del estudiante Jenny Gamboa García. El concepto de régimen cambiario, el marco normativo, la importancia del régimen cambiario y la canalización. La conmemoración, cuya programación se realizó tanto en la jornada diurna como nocturna, con la asistencia principal de estudiantes del propio Programa de Administración de Negocios Internacionales, contó también con la participación del profesor Carlos Alberto Palacios del Programa de Sociología, quien hizo la exposición de una investigación realizada entre la Universidad del Pacífico y la Universidad Javeriana sobre el transporte de cabotaje en la región del litoral sur del Pacífico colombiano. Cómo esto se consolida en una actividad económica en el territorio y posibilita el desarrollo de otras actividades económicas, porque sin el cabotaje no existiría la economía. Tanto profesores como estudiantes que participaron de la jornada como expositores expresaron su satisfacción por el dominio y la familiaridad que mostraron estos con el tema, gracias a la buena preparación que tuvieron con la orientación del profesor Darlin Alfonso Torres. Pues fue una preparación conjunto a nuestro profesor Darlin, en la cual pues tuvimos mucha motivación, hubo mucho compañerismo, ya que entre nosotros nos ayudamos a hacer esa presentación, a practicar entre nosotros y a mirar que todo saliera lo mejor posible. Pues lo que destaco es ese compromiso de los estudiantes, el compromiso de los docentes, de la alma mater de nuestra universidad, en apoyar iniciativas como esta y ver reflejado cómo nuestros futuros profesionales se vuelven en expertos ponentes en la transmisión del conocimiento, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy lo podemos ver reflejado al ver la calidad de las ponencias de nuestros estudiantes. Para nosotros es súper importante porque, ya que es el Día del Negociador Internacional, nosotros pudimos resaltar a través de una de las materias en las que vemos estas importancias y todos estos saberes de nuestra materia. Uno de los propósitos del evento, al darles participación a los estudiantes como ponentes en una fecha tan significativa para el programa, es motivar a los demás estudiantes que inician la carrera de Administración de Negocios Internacionales y ofrecerles un referente de lo que ellos pueden alcanzar con dedicación y disciplina. Pero aceptable, ya que estuvimos haciendo la ponencia a los demás compañeros de Administración de Negocios Internacionales de diferentes semestres, entonces se vieron muy interesados, además también la participación de los profesores, entonces se vieron muy interesados en tomar este tema, ya que es de importancia para todos nosotros.